Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Hoy tenemos todo un programa bien interesante de informaciones sumamente importantes, además de que tenemos, no se la pierdan, una entrevista de interés para los que gustan de los temas económicos, hablando de los temas que son de importancia en este momento y que preocupan a la población dominicana. Iniciamos de inmediato con que el pasado sábado, 1 de mayo, se celebró el Día Internacional de los Trabajadores en una situación que no solamente a los trabajadores dominicanos están en una situación muy difícil, sino a nivel mundial. Vamos a ver una historia que preparó nuestro compañero Víctor Erasme. El Día Internacional de los Trabajadores, que se celebró este sábado 1 de mayo, encontró a la clase obrera en general atravesando serias dificultades debido a los estragos que ha causado la pandemia de coronavirus a nivel mundial. En República Dominicana, durante el 2020, se perdieron más de 180.000 empleos formales, aunque durante el año actual se ha producido un proceso de recuperación de estos puestos de trabajo, según estadísticas oficiales. Otro factor que ha conspirado en contra de los trabajadores durante la crisis sanitaria son los constantes aumentos de precios en una amplia variedad de productos, lo que se traduce en una sensible baja del poder adquisitivo de los salarios. Bueno, no ha afectado porque el dinero rinde menos. Rinde menos. Nosotros venimos con el dinero que veníamos hace 3 o 4 meses. No nos da. Bueno, mi amor, esto está duro. Está bien duro porque aquí está todo caro, mire. 3,5 de pecho. Ante este panorama, representantes de las centrales sindicales más importantes del país adelantaron que exigirán un 40% de incremento en los sueldos de los empleados del sector privado durante un acto en conmemoración del 1 de mayo. Sino que les paguen los derechos adquiridos que acumularon. Sencillamente que eso se reconozca y a esa persona se le pague. Los sindicalistas reclamaron también la solución a un problema que ha estado afectando a la clase trabajadora, en este caso del área pública. Se trata del pago de las prestaciones laborales de personas que han sido desvinculadas de instituciones del gobierno, preocupación que generó una respuesta del presidente Luis Abinader al participar en la actividad con motivo del Día de los Trabajadores. Hablamos hace unos días con el director del presupuesto para que las desvinculaciones, que por ley, pues, se le pague como debe de ser su prestación. En un escenario diferente, la causa que encabeza el diputado Pedro Botello por la entrega del 30% de los recursos depositados en las administradoras de fondos de pensiones aprovechó la fecha para hacer valer su reclamo. Era prometido que para el martes el proyecto estará colocado en la agenda. Y todo el que lo acaba de ver en un programa ha dicho que él apoya esta propuesta. Y que la mala interpretación que se dio en ese momento no fue en contra del 30%. En discusiones anteriores, las centrales sindicales han demandado ante el Comité Nacional de Salarios incrementos de hasta un 30% en los sueldos de los empleados del área privada, pero han tenido que conformarse con la mitad de este porcentaje. Los sindicalistas mantienen además su lucha a fin de que no se eliminen del Código de Trabajo conquistas como la cesantía laboral. Entretanto, se ha creado la expectativa por el anuncio que hizo a través de su cuenta en Twitter el ministro de Trabajo, en torno a que este lunes 3 de mayo se hará un importante anuncio a favor de la clase trabajadora de todo el país. Ciertamente hay un desempleo a nivel mundial, ha habido una pequeña recuperación, pero ya el propio presidente de la República dijo que alrededor de 500.000 dominicanos no podrán recuperar sus empleos como consecuencia de la crisis económica provocada por la crisis. En ese marco de esa celebración que acabamos de ver,
los trabajadores pidieron un incremento de un 40% del salario. El presidente dijo que va a tratar de apoyar ese aumento salarial, aunque no se comprometió a que fuera en esa magnitud. ¿Se puede o no se puede? No lo voy a contestar yo. Vamos a dejar que nuestro invitado sea el que conteste esta pregunta, que sabe mucho más que yo de eso. Comerciantes de la provincia de Santo Domingo solicitan al presidente Luis Abinader acudir en su auxilio, ya que debido al brote del coronavirus y la situación económica que ha creado, muchos están al borde de la quiebra. Veamos de nuevo a Víctor. La petición de crédito que hizo el presidente de la Federación de Comerciantes Detallistas de la provincia de Santo Domingo fue de 500 millones de pesos. Norberto Leiva dijo que la pandemia de coronavirus mantiene al borde de la quiebra a cientos de comerciantes. Por tal motivo le estamos solicitando un crédito de 500 millones de pesos a favor de la Federación de Comerciantes Detallistas de la provincia de Santo Domingo para nosotros pagar a las distintas empresas y casas comerciales que surtirán nuestro almacén central. De su lado, la gobernadora provincial destacó la ayuda que el gobierno ha estado brindando a los pequeños y medianos comerciantes, mientras que el director de gabinete de Promipyme, Leonardo Tellerías, dijo que esa entidad está haciendo un levantamiento en todo el país a fin de presentarle la realidad del sector al presidente Luis Abinader. Más de 40 millones otorgados en préstamo, sin la intervención del presidente de la República, mi querido Norberto. El presidente no tiene que estar en todo, sus ministros, sus representantes tienen la línea de ayudar a los comerciantes, en este caso los comerciantes. Para nosotros, tabular toda esa información, organizarla, sistematizarla y producir un documento como respuesta a esas necesidades que se va a materializar en un acto que habremos de celebrar. Durante el encuentro en el que participaron autoridades y dirigentes comunitarios de la provincia de Santo Domingo, el presidente de la Federación de Comerciantes dijo que la delincuencia y el consumo de alcohol adulterado son dos flagelos que ahora están golpeando duramente a ese sector. Gracias a Víctor Erasme. Evidentemente que sería bueno que no sé si directamente el presidente de la República, pero sí quizá los organismos del Estado que tienen que hablar, que tienen que trabajar el tema de la creación de empleo y de impulsar y apoyar a la micro y la pequeña empresa, me imagino que industria y comercio, etcétera, etcétera. Sería bueno que se comunicaran con esos pequeños empresarios para ver la manera en que se les puede ayudar. Porque si queremos una reactivación, bueno, pues las empresas tienen que seguir trabajando, el empleo tiene que mantenerse. Si las empresas quiebran, no hay empleados que consuman. Si no hay consumo, no hay crecimiento económico. Así que yo creo que sí que es importante que el gobierno atienda a ese llamado. Cientos de personas que se instalaron en la construcción de una escuela en el sector Unión Tamarindo le piden al gobierno que antes de desalojarlos, pues que los ayuden con el tema de conseguir la vivienda. Vamos a ver una historia de Rosario Escalante. Entre la insalubridad y la miseria tratan de sobrevivir 389 familias que como sardina en lata han tenido que acomodarse en las 57 aulas de la escuela, que luego del desalojo que los dejó en las calles han ocupado durante los últimos 2 meses. Hace un mes y 24 días que tenemos una situación caótica, infrahumana, insalubridad, falta de todo. Y tenemos no solamente falta de todo, sino falta de conciencia humana. Las personas que nos desalojaron no pensaron el trauma psicológico que le causaba a nuestra familia. Eso fue un desastre, eso fue una catástrofe humana que nos hicieron con nosotros. Y gracias a Dios no se perdió vida humana, pero perdimos todas las cosas, todas las pertenencias que nosotros
teníamos en la humilde viviendita que Dios no pudo conseguir. Bueno, esta es una situación triste y crítica. No podamos ya más. Pidamos que nos ayuden a conseguir nuestra casita, sea todito, porque estamos pasando. Mira, si mire los niños, me fue en vómito anoche y todo. Los recuerdos de aquel fatídico 6 de marzo no salen de la memoria de quienes durante décadas ocuparon los terrenos del barrio bautizado con el nombre de Freddy Verasgoico y que en horas de la madrugada fueron sorprendidos por las grúas y palas mecánicas que además de sus casas demolieron sus sueños. El hecho de recordar, recuerdo la historia de la muerte, no de la vida, porque a mí principalmente me mataron, me han escogido como unas cosas, como que si fuera un baúl de los recuerdos y echarme ahí. A mí me destruyeron mi casa, no solamente mi casa, sino las pérdidas que tuve sobre todo mi hierro de banitería. Y ese día yo trabajando en ya que en el San Juan allá iba, que yo soy senén en Escuen ahí. Y ese terreno yo no compré, cogí un préstamo en Alcopena. Y ver más, tenía mi casa y cuando quise llegar no hallé en nada. Me habían llevado todo ya. O sea que nosotros perdimos todos lo que nosotros en verdad teníamos. Lo que en verdad, aunque tenía dueño, pero nosotros no sabíamos que tenía su dueño. Y nosotros compramos porque supuestamente era del gobierno, del Estado. El Estado somos nosotros, creo yo. Un tubo al aire libre sirve de ducha a estas familias, que además deben hacer sus necesidades en 27 baños móviles donados por la alcaldía, y que entre los negocios instalados en los cuartos de no más de 3 metros, tratan de buscar el sustento de sus seres queridos. Y para que entre tanta desgracia a los niños y jóvenes no les falte el pan de la enseñanza, han improvisado una escuela donde los estudiantes se levantan temprano para asistir. No solamente para que no pierdan la clase, sino también para que no se desliguen de ella, porque ya había muchos de ellos, de esos niños que no estaban recibiendo la clase virtual, ya por lo que había sucedido, tenían como ese descontrol. Y por otro lado, para que se sientan motivados a seguir adelante sin importar lo que está sucediendo. En este lugar, que han denominado la Escuela de los Refugiados, los desalojados de unos terrenos que aseguran haber comprado esperan la ayuda de las autoridades que han prometido dar una pronta respuesta. Gracias, Rosalba. Miren, a propósito de que el presidente de la República dijo que iba a construir una cantidad importantísima de viviendas modestas para apoyar a la gente pobre, para que pueda tener una solución habitacional. Ese es un proyecto interesantísimo, importantísimo, porque sabemos que aquí hay un déficit habitacional de viviendas que supera el millón de viviendas. Entonces, esa es una manera de ir resarciendo ese problema y de alguna manera de ir pagando esa deuda social, que incluso está establecido en la Constitución de la República, el derecho a la vivienda. En consecuencia, como eso no es verdad, de alguna manera se está violando la Constitución de la República, porque el Estado no ha sabido atender adecuadamente esa deficiencia. ¿Pero qué pasa? En ese proyecto que tiene el presidente de la República, habrá muchos dominicanos que tengan la capacidad de accesar a ese crédito blando con fideicomiso, con un bono que va a dar el Estado, se supone que una tasa de interés blanda para que se pueda pagar. Ahora, hay una cantidad de dominicanos que viven en extrema pobreza, que no tienen ninguna posibilidad de adquirir ese tipo de vivienda. Por ejemplo, esa gente que vive del bajo del río Sama, por decir, algunos de los cordones de pobreza que dan pena y que deberían de avergonzar a la República Dominicana, especialmente a los gobiernos cuando dicen que la República Dominicana ha tenido un crecimiento impresionante. En los últimos 30, 40 años ha sido la economía de mayor crecimiento. Sin embargo, se mantiene esa pobreza abyecta, que a mí me da vergüenza. Vivo de aquel lado, en la zona este, incluso todos los días miro para abajo y veo esa pobreza. Entonces, yo creo
que en los planes de obras públicas y en los planes de construcción de vivienda debe haber una asignación importante para construir viviendas, yo diría que apartamentos, y regalárselo a esa gente que no tiene forma de pagar eso. Eso es para mí lo que se llama crear equidad social y crear las condiciones para que además esa gente pueda, en esos proyectos que sean integrales, que esa gente también pueda actuar económicamente de alguna manera para que no vuelva a mudarse ahí. Pero aparte de eso, hay un plan a futuro de convertir a toda la ribera del río Sama, vinculándolo a la ciudad colonial, en todo un proyecto turístico. Pero para hacer eso, no puede haber gente indigente viviendo en la zona. No pueden haber, además, plantas y empresas contaminando el río. Hay que descontaminarlo. Y hay también que embellecer la zona. Y eso solamente se logra desalojando a toda esa gente que vive ahí. Pero no la pueden desalojar para que vayan a meterse a otro problema en otro sitio. Tiene que ser sobre la base de un proyecto bien pensado que haga que a esa gente se le dignifique la vida. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Obras Públicas, Delina Ascensión, encabezaron el acto de entrega de las viviendas sociales construidas para dotar a las familias de escasos recursos económicos en el distrito municipal El Carretón del municipio Nizao, provincia Peravia. En los próximos días vamos a iniciar una amplia inversión en la construcción de aceras y contenes en todos los municipios y distritos de la provincia, cuyo monto superan los 300 millones de pesos. Igualmente, también hubo recientemente un sorteo que se efectuó en Asua, donde hay algunas obras que van a ser construidas y que están destinadas para iniciarse también en las próximas semanas. Para que se pueda iniciar de manera inmediata la construcción de la funeraria que ustedes tanto requieren. Y también, por supuesto, prácticamente la construcción del play de béisbol, que también ustedes requieren para nosotros poder garantizar una juventud que pueda desarrollarse de manera sana. Manifestaron que la construcción de estas casitas son acciones que están dirigidas a mejorar la calidad de cada ser humano en el país. La construcción de la carretera Enriquillo a Pedernales es una de las obras más importantes en términos de desarrollo turístico para los habitantes de la región sur, donde se realizan los aprestos para el inicio. Más detalles con nuestro corresponsal en Pedernales, Domingo Mejía. Es cuestión de horas, se observan equipos de topografía en la carretera Juancho Pedernales, el campamento de la compañía, de igual manera, ya está instalado. Lo primordial, tenemos el campamento hecho, porque el campamento, esto es lo inicial, sin esto no podemos trabajar. Ya esto está hecho y ya en esta misma semana con todo el pie se le va a dar esto hasta llegar a Pedernales. La obra constituye uno de los anhelos más deseados por los habitantes de la zona, Juancho, Oviedo, Pedernales, entre otros. Anhelamos esta obra hace más de 20 años, por medio a que cuando ya esta carretera se haya hecho, pues nosotros por aquí vamos a tener otra vida y vamos a coger otro color. Cabe destacar que uno de los puntos que va a beneficiar a los ciudadanos es la eliminación del 80% de las curvas que hay desde Juancho hacia Pedernales. A término de recta, para que los turistas puedan tener más fácil el acceso, y no solo los turistas, sino todo el transeúnte que visita nuestra provincia y nosotros mismos que nos desplazamos
desde el municipio cabecera Pedernales hasta acá, hasta el distrito. Con la construcción de dicha carretera, se le estará dando inicio al desarrollo turístico de la región. Hora de aumentar el acervo económico con el diccionario económico. Potencias del Eje, coalición encabezada por Alemania, Italia y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, en oposición a las fuerzas aliadas encabezada por Estados Unidos y la Gran Bretaña.